La Asociación Cometa Mágica está conmemorando también el centenario de Platero y yo con la realización de numerosas actividades creativas y educativas que tienen como inspiración la obra cumbre de nuestro Premio Nobel Juan Ramón Jiménez. Los chavales que participan cada tarde en los programas formativos que promueve Cometa Mágica han venido trabajando en iniciativas como la realización de una exposición de dibujos basados en distintos capítulos de Platero, la confección de un gran pino como el de Fuente Piña, realizado a a partir de dibujos del propio borriquillo o la realización de simpáticas figuras de Platero en plastilina que se exponen en la sede de la asociación. Las concejalas de bienestar social Paque Griñolo y de asociaciones Eva Rodríguez entregaron a los niños y jóvenes que asisten a sus talleres ejemplares de la elegía andaluza para que mantengan siempre vivo el espíritu de Platero.